al doctor Rafael Rojas con su conferencia La búsqueda de la soberanía en Cuba en el siglo XIX. Yo les comento cada vez que los veo que es necesario para estudiar la historia de México salir de las fronteras, porque si no, no se entiende la historia de nuestro país. Y desgraciadamente, en los ciclos, las conferencias, etcétera, que se presentan, nos quedamos a un nivel como muy provinciano. Y entonces, la historia de América Latina pues está totalmente ligada a la historia de nuestro país, desde los virreinatos, pero quizás hasta del prehispánico, ¿no? Entonces, no sé, pero hay que abrir fronteras, y sobre todo con Cuba, ¿no? Que es un país muy querido y que está tan cercano a nosotros por muchas razones, y pues nos da mucho gusto que estés aquí para exponernos tus conocimientos. Bueno, les quiero decir que el doctor Rafael Rojas es doctor en Historia por el Colegio de México, profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. Es autor de varios libros de Historia Intelectual y Política de México, Cuba y América Latina, entre otros de Cuba Mexicana, Historia de una Misión Imposible, publicado en el 2001, que recibió el premio Matías Romero de Historia Diplomática, ese libro. En la Escritura de la Independencia, 2003, y su más reciente obra, Motivos de Anteo, Patria y Nación en la Historia Intelectual de Cuba, que acaba de aparecer, según tengo entendido, ¿no? Muchas veces nos preguntamos, ¿dónde se consiguen esos libros? Pues en el Colegio de México, quizá aquí en la librería. Entonces, y nos da mucho gusto, y nos vemos la próxima semana, y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muy buenos días, ¿se escucha? Sí. ¿Sí se escucha bien? Sí. Bueno, Andrés Mineros, para este siglo, una presentación sobre la independencia de Cuba. Pues la idea de este ciclo era recorrer los procesos de independencia de la mayoría de los países o regiones de lo que llamamos América Latina. Y bueno, el caso de Cuba, dentro del contexto latinoamericano, es bastante singular, porque en Cuba no se produjo un proceso político en busca de la autonomía y una guerra militar por la independencia como en el resto de los países latinoamericanos en las primeras décadas del siglo XIX. Las guerras de independencia en Cuba estallan en 1868, o sea, unos 60 años después del inicio de los procesos autonómicos y separatistas en América Latina, y triunfa relativamente, como veremos, porque no es un triunfo total, en 1898 con la intervención de los Estados Unidos en la última guerra de independencia entre Cuba y España. Y realmente en Cuba no comienza un proceso republicano de construir un Estado nacional, como veremos, relativamente soberano, no plenamente soberano, hasta 1902, así que estamos hablando de casi un siglo después del proceso político de la independencia del resto de América Latina. Sin embargo, la historia de la búsqueda de la soberanía cubana, o podríamos decir de las soberanías, porque hubo varias opciones para resolver el problema de la soberanía de Cuba en el siglo XIX, esa historia habría que comenzar a contarla en 1808 como para el resto de América Latina. Hubo intentos de llevar la independencia a Cuba desde esa fecha, aunque no se logró hasta un siglo después, ¿verdad? Así que el año de partida, yo creo, para todas las independencias hispanoamericanas es 1808, el momento específicamente en que Fernando VII y Carlos IV, o sea, el rey y el heredero al trono de España, son obligados a abdicar en favor del hermano de Napoleón Bonaparte, José Bonaparte, en Bayona, en 1808, unos meses después de la invasión francesa a España. Ese es el punto de partida de todas las independencias hispanoamericanas, porque es en ese momento cuando los hispanoamericanos, especialmente los criollos en Hispanoamérica,
se preguntan dónde reside la soberanía. Es decir, si no tenemos rey, ¿quién constituye la autoridad? La mayoría de los criollos hispanoamericanos, como ustedes saben, en 1808 no aceptaban la legitimidad del rey José Bonaparte, lo consideraban un usurpador, ¿verdad? Y entonces comienzan todas esas búsquedas de distintas modalidades de soberanía. Por ejemplo, en Buenos Aires, en Caracas, en la Ciudad de México, algunos criollos piensan que en ausencia del rey, la soberanía recae en los ayuntamientos o en las audiencias, que eran las instituciones del antiguo régimen virreinal, que habían sido las primeras instituciones creadas durante la colonización, ¿verdad?, de Hispanoamérica. Y hay algunas conspiraciones en la Ciudad de México, en Buenos Aires, en Caracas, que tienden a reforzar el poder de las audiencias y los ayuntamientos en ausencia del rey. Hay algunos criollos que piensan que en ausencia del rey la autoridad no recae en las audiencias y en los ayuntamientos, sino en la figura del virrey. Y, por ejemplo, hay virreyes hispanoamericanos, como el caso de Santiago de Liniers en Buenos Aires o el caso de José de Iturrigaray en México, que asumen prácticamente el poder. Después, en ambos casos, son derrocados por los peninsulares aliados con la iglesia y el ejército y los comerciantes de la Ciudad de México y de Buenos Aires. Bueno, en Cuba hubo un intento parecido en el verano de 1808 de crear una junta habanera, como las que se crean en casi todas las capitales de la península y de Hispanoamérica, para asumir la soberanía en ausencia del rey. La junta la promueve el capitán general y gobernador de la isla. Cuba, como ustedes saben, no era un virreinato, era una capitanía general, o sea, tenía un rango político y militar inferior al de un virreinato. Y de hecho, como ha sido muy documentado por la historiografía más reciente, en tanto capitanía general era bastante dependiente de la Nueva España, que era el virreinato más fuerte que había cerca de Cuba. El virreinato de la Nueva España, a través de sus cajas reales, mandaba una suma de dinero anual a la Capitanía General de Cuba para mantener las obras de refuerzos militares, para cobrar los ingresos por el monopolio del estanco del tabaco y otros gastos. O sea que se puede decir que la Capitanía General de la isla de Cuba era mantenida financieramente por la economía minera de la Nueva España. Así que había una relación de dependencia ahí que no siempre se reconoce. Bueno, claro, era una Capitanía General, un gobierno, podríamos decir, provincial, aunque no tenía el estatuto de provincia en el gobierno de ultramar de España. Y entonces la autoridad fundamental desde el punto de vista militar y ejecutivo era el capitán general. Y el capitán general en esa época era el marqués de Someruelos, un político muy importante de la administración de ultramar entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX en toda Hispanoamérica. Y el marqués de Someruelos, siguiendo muy de cerca las noticias que le llegaban de Veracruz hasta La Habana, de lo que estaba sucediendo en México, trata de hacer lo mismo que José de Iturrigaray, el virrey de la Nueva España, es decir, bueno, crear una junta, declarar a la isla soberana bajo el reinado de Fernando VII, considerando que Fernando VII era el rey legítimo, ¿verdad?, de la América Española, pero ejercer el poder por medio de una junta, enviando a España, sobre todo ya después que se traslada, ustedes saben, la Junta Española pasa de Sevilla y después a Cádiz, enviando comunicaciones constantes con Cádiz, tratando de que les reconozcan la autoridad al capitán general en Cuba. Ahora, sucedió en Cuba, como en casi todos los países hispanoamericanos, donde hubo intentos de crear juntas soberanas en 1808, que es que las élites peninsulares, unidas a la iglesia y al ejército, y sobre todo los comerciantes más ricos de la ciudad, en La Habana eran muy importantes los comerciantes, bueno, se unen en contra de los criollos que querían reconocerle
una autoridad legítima a la Junta y al Capitán General, e impiden que se cree una Junta en La Habana en 1808. Así que ya en el verano de ese año, cuando la invasión napoleónica avanza y está la Junta de Cádiz instalada ya como representación legítima de los reinos peninsulares, en La Habana la experiencia de la Junta fue abortada, como mismo sucedió en la Ciudad de México, como mismo sucedió en Buenos Aires. La diferencia está en que en La Habana no viene un proceso de radicalización política de los criollos similar al de Argentina, al de el Río de la Plata, perdón, o al de México en 1808. Las élites criollas cubanas, que como ustedes saben, debían sus mayores ingresos al negocio del azúcar, logran un entendimiento muy importante con las autoridades peninsulares y abandonan la idea de crear en la isla un régimen autonómico. O sea, que es más o menos el objetivo también de las juntas en la Ciudad de México y en Buenos Aires. Así que ese es un primer momento, el intento, el proyecto de crear una junta habanera en 1808, donde vemos el primer indicio de búsqueda de una soberanía en Cuba. ¿Qué tipo de soberanía? Bueno, la soberanía de una provincia autónoma de la monarquía católica española. Era como se entendía, que Cuba, la isla de Cuba, fuera una provincia con su autogobierno y su propia representación en las Cortes. Bueno, después de frustrado ese intento, la historia de Cuba, digamos que entre 1808 y 1868, podríamos decir, no podemos decir que una historia pacífica, porque veremos que hay sublevaciones y conspiraciones constantes en favor de la independencia, de la autonomía, pero no hay un movimiento político y militar organizado de los criollos en favor de la ruptura con España hasta 1868. Sublevaciones, conspiraciones, como decíamos, sí, hubo muchas. Por ejemplo, en los años 20 hay dos conspiraciones masónicas muy importantes: la de los Soles y Rayos de Bolívar, de 1823, y la conspiración de la Gran Legión del Águila Negra a finales de esa década, 1829-1830. Esas dos conspiraciones de masones criollos cubanos, no solo habaneros, por cierto, participan muchos masones matanceros de la provincia de Matanzas, que está al lado de la Habana, ¿verdad? De esas dos provincias, sobre todo, eran los conspiradores de las dos conspiraciones, los Soles y Rayos de Bolívar y la Gran Legión del Águila Negra. Lo que buscaban esos conspiradores era, bueno, una revolución separatista en Cuba, pero con apoyo de la Gran Colombia o de México. O sea, lo que buscaban era llevar la independencia a Cuba por medio de un auxilio militar de dos grandes repúblicas, ¿no? Hispanoamericanas. Colombia primero, porque la primera conspiración de los Soles y Rayos de Bolívar es de 1823, cuando en México estaba operándose el tránsito del Imperio de Iturbide a la Primera República Federal, así que México no era todavía una república. Y la política exterior de Iturbide hacia el Caribe había favorecido las independencias de Cuba y Puerto Rico, pero no estaba dispuesta a auxiliarlas militarmente. O sea, había una diferencia entre Iturbide y Bolívar. Y los conspiradores masónicos pensaban que Bolívar, después de la campaña del Perú, sí podía organizar un ejército desde la Gran Colombia y enviarlo a independizar Cuba. Y ese es el objetivo de la conspiración de los Soles y Rayos de Bolívar de 1823. A la mayoría de los implicados en esa conspiración los detuvieron en La Habana, a algunos los ejecutaron y a otros los obligaron a desterrarse, los deportaron. El gobierno del capitán general Francisco Dionisio Vives, que fue uno de los gobiernos, digamos, más represivos de aquellas décadas en Cuba. Y algunos miembros de esa conspiración que fueron deportados se fueron a los Estados Unidos y después vinieron a México y se involucraron en la conspiración siguiente, que es la de la Gran Legión del Águila Negra, que es una conspiración que tuvo el respaldo ya no de Bolívar, sino de dos importantes políticos mexicanos,
de la Primera República Federal, que eran a su vez masones de la logia yorquina. Me refiero a Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero, los dos generales de la, del lado insurgente, ¿verdad?, de la guerra separatista mexicana, apoyaron a los conspiradores de la Gran Legión del Águila Negra. Ustedes saben, entre 1829 y 1830 hubo un intento bastante serio de ayudar, auxiliar militarmente a los criollos cubanos desde México para provocar la independencia de la isla. La idea era levantar a los esclavos, porque Vicente Guerrero había aplicado una ley de abolición de la esclavitud en México en 1829 y simpatizaba con los movimientos caribeños, ¿no? Era aliado también de la República Haitiana, que favorecía una independencia de Cuba. Entonces pensaban la independencia como una sublevación de esclavos, una abolición de la esclavitud, ¿verdad?, y un auxilio militar por parte de México. Eso, sobre todo en 1829, fue que fue más, digamos, real la posibilidad de un auxilio militar de México a la independencia de Cuba, porque era una reacción de México contra los intentos de reconquista de Fernando VII de España, apoyado en la Santa Alianza contra México. Ustedes saben que ese año se produjo la invasión de Barradas por Tampico, de Isidro Barradas, que era un brigadier español que salió de Cuba y vino a México tratando de sublevar a los españoles en contra de los criollos y derrocar la República. Entonces, Guerrero y Victoria pensaron que una manera de quitarse de encima la amenaza constante que representaba una Cuba española era independizar la isla y proponerle a los criollos cubanos una incorporación a México como un estado, o sea, Cuba como un estado confederado de la República Mexicana. Eso fue un proyecto que avanzó muchísimo en 1829, pero que a partir de 1830 se descartó por el cambio que se produce en la política española. Fernando VII abandona la política de reconquista desde 1830, se va debilitando, él muere en 1833 y comienza una transición en España, ¿no?, que va hacia la reconciliación con México. Ustedes saben que entre 1834 y 1836 comienzan las negociaciones del Tratado de Santa María Calatrava, que es el tratado diplomático por el cual México y España se reconcilian diplomáticamente después de la guerra de independencia y de las expulsiones españoles que hubo en los años 20 en México. Así que en un contexto de entendimiento diplomático entre México y España ya no tenía sentido apoyar la independencia de Cuba. De hecho, hay una cláusula en ese tratado entre México y España, una cláusula secreta por la cual el gobierno mexicano, el gobierno de Anastasio Bustamante entonces, se compromete a no contribuir a la independencia de Cuba. Eso es una condición del entendimiento con España. Entonces, se abandona un poco ese periodo, podríamos decir, de conspiraciones masónicas que dependían para su triunfo del apoyo de México y Colombia, porque los criollos cubanos no tenían suficiente fuerza dentro de la isla como para provocar, como para producir ellos solos una independencia. Dependían del apoyo de México y Colombia. Digamos que desde 1835-36 ya se abandonan esos proyectos masónicos, podríamos decir, con respaldo de México y Colombia, y comienza otra etapa en la historia de Cuba, caracterizada sobre todo por las sublevaciones de esclavos. La sublevación de Aponte, la sublevación de La Escalera, son sublevaciones de negros esclavos cubanos a favor de la abolición de la esclavitud. Muchas de esas sublevaciones y conspiraciones en los años 30, 40 y todavía 50 tenían el apoyo de la Gran Bretaña, que ustedes saben que era la potencia más promotora de la abolición de la esclavitud y de la trata esclavista en el Atlántico desde los años 30 y 40. Gran Bretaña, en el tema de la esclavitud y de la trata africana, tenía la oposición no solo de España, sino de los Estados Unidos, que mantenía también un sistema de esclavitud y de economía de plantación en el sur de los Estados Unidos y con el componente de la trata africana. Pero Gran Bretaña se oponía y los británicos pensaban que apoyando una sublevación de esclavos en Cuba lograrían la abolición de la trata
hacia uno de los puntos fundamentales del mercado del azúcar, que era La Habana. Los británicos, los haitianos, que también eran una república negra independiente que se opuso a la trata esclavista de los años 20 y 30, también apoyaban esas sublevaciones. Esas sublevaciones, como se sabe, todas fueron descubiertas, sus principales implicados fueron ejecutados o deportados. Hay muchos intelectuales criollos cubanos conocidos de toda la primera mitad del siglo XIX que fueron figuras importantes de estas conspiraciones, sea de las 20 o de los años 20 y 30 o de las sublevaciones esclavas. Pienso en el poeta José María Heredia, que a lo mejor algunos de ustedes conocen, que es el poeta, el que escribió la Oda al Niágara, el himno del desterrado. Él estuvo implicado en la conspiración de los soles y rayos de Bolívar y vino a vivir a México, se naturalizó en México y aquí vivió hasta su muerte en 1839. Domingo del Monte, que es uno de los grandes eruditos cubanos de la primera mitad del siglo XIX, estuvo implicado en la conspiración antiesclavista de La Escalera y fue deportado a España, fue a vivir a París. José Antonio Saco, que es el gran historiador de la isla en la primera mitad del siglo XIX también, y algunos poetas como Gabriel de la Concepción Valdés, Plácido y otros estuvieron implicados en estas sublevaciones. Digamos que este periodo de las conspiraciones masónicas y las sublevaciones esclavas se podría extender desde 1823 hasta 1848, digamos, el año del fin de la guerra entre los Estados Unidos y México y del gobierno, el final del gobierno de Polk en los Estados Unidos. Ya en ese momento, 1848, los principales movimientos en favor de una soberanía cubana se desplazan hacia la anexión a los Estados Unidos. En 1848, con el triunfo de los Estados Unidos en la guerra contra México, los Estados Unidos se afirman como una potencia hegemónica en toda la zona mesoamericana, caribeña y centroamericana, ¿verdad? Desplazan a la Gran Bretaña, los Estados Unidos desplazan a la Gran Bretaña y a Francia como potencias hegemónicas de la región. Todavía no son, digamos, la potencia hegemónica de toda la región hispanoamericana. Eso habrá que esperar tal vez hasta la derrota de España en 1898 en la guerra con Estados Unidos, para que veamos a los Estados Unidos ya afirmados como la gran potencia hegemónica del hemisferio, ¿no? Pero en 1848, sin duda, Estados Unidos, con el triunfo sobre México, desplaza a la Gran Bretaña y Francia en la zona centroamericana y caribeña, digamos, ¿no? Y eso se nota claramente en Cuba. Los primeros proyectos de anexión de Cuba a los Estados Unidos comienzan en ese año con las conspiraciones de un general venezolano que había participado en la independencia de Venezuela, Narciso López, quien comienza a organizar expediciones para derrocar al gobierno español en Cuba y anexar la isla a los Estados Unidos. Son expediciones organizadas todas desde territorio norteamericano. Las tres ciudades, donde se arman esas expediciones y donde Narciso López y los anexionistas tienen un apoyo importante entre los publicistas y los intelectuales refugiados cubanos allí, son Nueva Orleans, Filadelfia y Nueva York. Allí se arman las principales expediciones desde 1848, entre 1848 y 1852. Y el proyecto anexionista de Narciso López tiene el apoyo de las administraciones norteamericanas, o sea, los gobiernos de Estados Unidos apoyan esas expediciones, esas conspiraciones, el gobierno de Polk, el gobierno de Buchanan, el gobierno de Taylor, de Zachary Taylor, el que participa como general en la guerra contra México de 1847. Esos tres gobiernos que tienen además una fuerte alianza con los sectores sureños, ¿verdad?, de plantación del sur de los Estados Unidos, respaldan la expansión territorial de los Estados Unidos y la incorporación de la isla a los Estados Unidos. La idea era que la isla se incorporase a los Estados Unidos como un estado esclavista, ¿no?, para reforzar al sur frente al norte, ¿no?, que era un poco la motivación también de la expansión
hacia el norte de México, ¿verdad? Y de la incorporación de Nuevo México, de Texas, de Oregon y de parte de las Californias, ¿no? Es el mismo proyecto expansionista, ¿no? El que incluye la guerra de Estados Unidos contra México y los proyectos de anexión de Cuba a los Estados Unidos. Narciso López logra organizar 3 expediciones, las 3 fracasan. De las 2 primeras logra librarse y se refugia siempre que puede en Nueva Orleans o en Filadelfia, pero en la última es capturado en el puerto de Cárdenas, en la provincia de Matanzas, y es ejecutado junto con todos los miembros de su expedición. Y tras la caída de Narciso López, digamos que el anexionismo no desaparece, pero sí entra en otra fase. Los Estados Unidos se dan cuenta que va a ser muy difícil lograr la anexión por medio de una revolución armada, que lo mejor sería lograr la anexión por medio de una transacción comercial con España. Y comienzan las propuestas de comprar la isla de Cuba a la monarquía española, que conocemos desde los años 50 y los años 60. Hay varias propuestas, por lo menos 4 han indicado los historiadores en esas 2 décadas, de los años 50 y los años 60. Ninguna de esas ofertas de compra-venta de la isla prosperó. La monarquía católica española consideraba que las cifras, ¿no?, que proponía los Estados Unidos siempre eran insuficientes, lo que quiere decir que para Madrid era muy valioso preservar Cuba. Cuba seguía siendo la plaza fundamental del comercio caribeño, centroamericano y buena parte de Hispanoamérica. La Habana, ustedes saben, desplazó desde finales del siglo XVIII a Veracruz como el principal puerto de la región. Y bueno, la economía azucarera, de hecho, desplazó también a la minería en el mercado. O sea, Cuba se convirtió en el principal productor de azúcar para el mercado mundial, lo que le reportaba a España importantes ingresos. Entonces era muy, muy importante para los españoles preservar Cuba. Así que no, al final no se logró ninguna de las ofertas de transacción comercial por parte de los Estados Unidos. A mediados de la década de los años 60 es notable un cierto deterioro de los proyectos anexionistas, ¿verdad? Habían fracasado por la vía militar, habían fracasado por la vía comercial y comienzan otras propuestas de soberanía para Cuba a circular. Una de ellas nuevamente es la que había estado ahí desde 1808, que es la autonomía. O sea, la autonomía es una variante de la soberanía que defendieron los criollos cubanos en el siglo XIX. Quiere decir, no se es una república independiente, pero se es una provincia autónoma dentro de la corona española, dentro de la monarquía católica de España. Quiere decir que se le dieran derechos de autogobierno a la capitanía general y al gobierno insular de la isla, que tuvieran sus representantes a las Cortes de Madrid y que tuvieran sus propias legislaturas. Eso era proyecto autonómico como el de Canadá, por ejemplo, ¿verdad? La Gran Bretaña, era el modelo que seguían los criollos cubanos para defender esa opción de la soberanía. Es interesante que muchos de los criollos que defendían la autonomía lo hacían para evitar la anexión, porque ellos pensaban que si las cosas seguían como iban, ¿no?, podía producirse una sublevación esclava en Cuba, como la de Haití, que acabaría en una anexión de la isla a los Estados Unidos. Entonces pensaban que si España concedía la autonomía, se podía ahuyentar, podríamos decir, el peligro de la anexión de Cuba a los Estados Unidos. Hubo una junta de información, se le llama así, una especie de gran consulta sobre el futuro de Cuba en las Cortes Españolas en 1867, que se llama la Junta de Información de Madrid, donde los criollos cubanos, los principales intelectuales y políticos criollos de la isla, defendieron la autonomía. Y una vez más, igual que en 1808, igual que a mediados de los años 20, la corona española rechazó la propuesta de la autonomía de los criollos. Y al año siguiente estalla ya, sí, la primera guerra de independencia en Cuba. El 10 de octubre de 1868, una guerra de independencia encabezada por pequeños propietarios
agrícolas y ganaderos de la zona oriental de la isla, de las zonas de Oriente y de Camagüey, que son las dos provincias más pegadas al oriente, ¿verdad?, de Cuba. Son sublevaciones militares que comienzan, en la que los propietarios comienzan dando la libertad a sus esclavos e invitando a los esclavos a conformar un ejército único de negros y blancos, de esclavos y libertos criollos, para enfrentar el régimen colonial español. Esa es la primera guerra de independencia, que estalla, como decíamos, en el otoño de 1868 y se extiende durante 10 años, de 1868 a 1878. Se conoce, bueno, en la historia de Cuba y en la historia del Caribe como la Guerra de los 10 años, ¿no? Es una guerra muy complicada, comienza al principio con muy pocas posibilidades para los rebeldes, pero la fuerza de los insurgentes a la altura, digamos, de 1870 comienza a crecer y a crecer, ¿no? Hacia 1873-74, ya después que pasa la presidencia de la República de Céspedes, los rebeldes separatistas cubanos dominan las provincias orientales de la isla, tienen un poder militar considerable. Digamos que la tensión militar está hacia el centro, hacia la zona de las villas. Y la Capitanía General y España tienen que enviar múltiples recursos financieros y militares para sostener la guerra. La guerra se mantiene así, en una especie de empate entre la zona oriental en manos de los rebeldes y la zona occidental en manos de los peninsulares, de los españoles, hasta 1878. La guerra termina no porque venza ningún bando en 1878, sino porque España, los peninsulares, le ofrecen una serie de garantías a los rebeldes, el llamado Pacto del Zanjón, ¿no?, que es como una transacción entre peninsulares realistas y rebeldes insurgentes, sobre la base de una serie de garantías. No le llaman autonomía, pero era más o menos cercano, lo que prometía España era más o menos cercano a una autonomía. Le daban a los criollos derecho de autogobierno, representación en las cortes, separación, que era muy importante, del gobierno civil y del gobierno militar, o sea, tener instituciones del gobierno civil que correspondieran a una provincia de ultramar, diferentes de las del gobierno militar, que correspondían a la Capitanía General. Entonces, además, libertades públicas, libertad de prensa, libertad de asociación, o sea, los criollos a partir de 1878 podrían formar sus propios partidos, ¿no? Y así comienza en 1878 una nueva etapa en la historia de Cuba, que es la que se conoce como el periodo del Zanjón, en la que en efecto hay libertades públicas, se publica mucho en Cuba, se editan grandes revistas e importantísimos periódicos a partir de esos años, se crean dos partidos, un partido que es el Partido Liberal Autonomista, o sea, que era de los criollos partidarios de la autonomía, y el Partido Unión Constitucional, que era el partido de los peninsulares, ¿no?, los que querían mantener a Cuba dentro del orden colonial español. Comienza un periodo de paz, de mucho crecimiento económico, porque también a partir de 1878 Cuba, sin dejar de ser una colonia de España, comienza a beneficiarse más del comercio con los Estados Unidos, hasta el punto de que hay algunos historiadores que dicen que ya hacia los años 80, los años 90, Cuba era una colonia política de España y una colonia económica de los Estados Unidos, por la importancia del capital norteamericano en el negocio azucarero, fundamentalmente. O sea, que los ingresos del azúcar iban pasando de manos españolas a manos norteamericanas, digamos, de los años 70 a los años 80. Así que es un periodo de mucho crecimiento económico y de ciertas libertades públicas. Claro, ¿qué es lo que sucede en los todo es de 1878 hasta los primeros años de la década del 90? Las libertades públicas comienzan a radicalizar las posiciones políticas. Es decir, los criollos, que no tenían libertades de asociación y de expresión hasta 1878, al experimentar las libertades, comienzan a pensar
de un modo más radical en términos políticos. Y entonces lo que sucede es que la mayoría de los criollos, que en 1878 eran autonomistas, comienzan a volverse separatistas en los años 80 y principios de los años 90. Quiere decir, dejan de pensar que lo mejor para Cuba es ser una provincia de ultramar del Reino de España, sino que lo mejor es construir una república independiente, ¿no? Y ese avance de lo que podríamos llamar el republicanismo, la idea de que Cuba debe organizarse como una república soberana, ese avance es decisivo en los años 70, en los años 80, en los primeros años 90. La figura fundamental de ese republicanismo, bueno, es muy conocida, es José Martí, que es un criollo de una nueva generación. Él nació en 1853, estuvo involucrado en el apoyo desde la ciudad de La Habana a la Guerra de los 10 años, desde muy joven, fue deportado a España, regresó a Cuba después de unos años en México. Ustedes saben, él se fue a estudiar a Zaragoza a principios de los años 70, pero en 1874-75 vino a México, aquí se casó e hizo opinión pública en contra a favor de los gobiernos de Juárez y Lerdo de Tejada y en contra de la revuelta de Tuxtepec, de Porfirio Díaz. Interesante, entre 1875 y sobre todo en el 76, que es cuando la revuelta de Díaz, él es uno de los principales críticos de Porfirio Díaz. Y sale desde México a Guatemala y después regresa a Cuba en 1878 y vive un año allí, justo en el momento en que comienzan estas libertades públicas a establecerse, después de la paz del Zanjón. Y él es el líder que encabeza la radicalización política de las nuevas generaciones de cubanos, ¿no? Él es el que de una manera más clara dice que no es suficiente aspirar a la autonomía dentro de la corona española, sino que lo fundamental a lo que debe aspirar el cubano es a constituir una república independiente en la isla. Es una república que no sea un régimen autónomo de la corona española ni un estado incorporado a los Estados Unidos. O sea que Martí defiende una opción política que se coloca, bueno, mucho más radical que cualquiera de las dos, pero que se coloca un poco en el medio, ¿no? O sea, los cubanos deben lograr ser una república independiente y al mismo tiempo evitar que Estados Unidos incorpore la isla, que se produzca una anexión. Porque el temor de muchos políticos cubanos de su generación, de la generación de Martí, y también de muchos hispanoamericanos que observaban el fenómeno cubano, como por ejemplo la mayoría de los políticos porfiristas de aquella época, ¿no? Por ejemplo, el canciller de Porfirio Díaz, Ignacio Mariscal, que es el que acompaña todo el proceso de la Guerra de Independencia de Cuba, él pensaba, y está en los despachos consulares con su cónsul en La Habana, Andrés Clemente Vázquez, él pensaba que si triunfaba la independencia, la República Cubana no duraba ni 1 o 2 años, que enseguida Estados Unidos incorporaba a Cuba. Ellos tenían había una percepción muy generalizada de que una república en Cuba no podía sostenerse por sí sola, que era muy fuerte el poder que los Estados Unidos ejercían sobre la isla y que si se producía la independencia muy pronto se daría la anexión de Cuba. Y Martí lo que hace es encabezar un gran movimiento para evitar eso, para lograr la independencia de Cuba evitando la anexión de los Estados Unidos. Y organiza a todos los cubanos, había una gran emigración cubana en los Estados Unidos, especialmente en Nueva York, la emigración, podríamos decir, de élite, los intelectuales, los políticos, los profesionales. Había una gran emigración masiva, más popular, de tabaqueros en Tampa y Cayo Hueso, que eran dos centros importantes de la producción tabaquera en el sur de los Estados Unidos. Y había una emigración también muy grande, importante, de agricultores, pequeños comerciantes y algunos profesionales en Yucatán, en Mérida, fundamentalmente, también en Veracruz, pero sobre todo en Mérida. Y Martí organiza toda esa emigración, desde Nueva York hasta Mérida, pasando naturalmente por Tampa y Cayo Hueso con sus agentes aquí en México y en esas ciudades del sur de los Estados Unidos. Y esa gran emigración es la que logra el financiamiento de la última guerra de independencia de Cuba, que es la que dura 3 años, de 1895 a 1898. Y esa ya es una guerra mucho mejor organizada,
con mayores recursos, con un respaldo diplomático importante de algunos países hispanoamericanos. Es una guerra, además, con la simpatía, podríamos decir, mañosa, pero la simpatía, al fin, de los Estados Unidos. Los Estados Unidos apoyan a los independentistas cubanos buscando, en efecto, la anexión. No todos los políticos norteamericanos querían la anexión, pero por lo menos durante la presidencia que le toca la guerra, la presidencia de William McKinley, en el Departamento de Estado de los Estados Unidos había grandes simpatías por la anexión de Cuba a los Estados Unidos. Ellos pensaban que había que apoyar la guerra para que, una vez que los cubanos lograran el triunfo militar sobre España, proceder a la anexión, ¿no? Y más o menos siguiendo ese guión es que se produce la intervención de los Estados Unidos en esa guerra. La guerra es una guerra entre cubanos y españoles, pero los norteamericanos intervienen en 1898 en esa guerra, argumentando la explosión de un buque norteamericano en el puerto de La Habana, el Maine, y atribuyéndole la culpa de la explosión a los españoles. Y bueno, los historiadores han investigado la explosión del Maine en los primeros meses de 1898 y todavía no han llegado a un acuerdo sobre qué fue lo que provocó la explosión. Hay muchísimas teorías, hay algunos que dicen que fueron los propios insurgentes cubanos los que provocaron la explosión para acelerar la intervención de Estados Unidos. Hay algunos que dicen que sí, que fueron los españoles. Hay otros que piensan que fue una autoexplosión de los norteamericanos para justificar la intervención, y hay quienes dicen que es un accidente, pero bueno, no hay consenso en la historiografía sobre lo que sucedió en el Maine. Lo que sí es muy claro que el Maine se convierte en el pretexto para la intervención, ¿no? Los Estados Unidos dicen, bueno, ha habido un ataque directo a posesiones norteamericanas en el puerto de La Habana. Había habido una gran tensión diplomática entre Estados Unidos y España durante todo el 97 por el respaldo de los Estados Unidos a la insurrección. Piensen ustedes que la gran emigración cubana que apoyaba a los insurrectos estaba en Estados Unidos. España decía que violaban las leyes de neutralidad, pero las cortes norteamericanas protegían a los conspiradores cubanos. O sea, Estados Unidos reconocía la beligerancia del ejército cubano. No todos los países europeos lo hacían, porque reconocer la beligerancia era como violar la neutralidad, ¿no? Era decir, bueno, tienen razón los cubanos en pelear por su independencia. Entonces, esa tensión diplomática creció en el 97 hasta que en la primavera del 98 se produce la intervención norteamericana. Y claro, con los Estados Unidos, el ejército y la armada de Estados Unidos más las tropas rebeldes cubanas, bueno, en 2 meses acaban con las posesiones españolas en Cuba, ¿no? Hay una batalla naval en Santiago de Cuba, hay un avance rapidísimo de las tropas de cubanos y norteamericanos hacia el occidente, y en el verano de 1898 ha caído ya el poder de España en Cuba. Y claro, como ustedes saben, la guerra, el 98 no solo eran una intervención de Estados Unidos en Cuba, sino también en Puerto Rico y en Filipinas. O sea, la crisis cubana le sirvió a los Estados Unidos de pretexto para acabar con las posesiones españolas, las últimas posesiones españolas en América. En 1898 acaba, digamos, la hegemonía española en Hispanoamérica. Y ahí comienza una nueva historia, de 1898 a 1902, 4 años de un gobierno interventor de los Estados Unidos en Cuba. Es un gobierno que produce, eso sí, una gran modernización administrativa, política, de sanidad pública, ¿verdad? Es un gobierno que invierte mucho en toda la renovación, en la modernización de las ciudades fundamentales en Cuba, que crea los acueductos, hace una política importante de sanidad, de educación también, entrenan a los maestros cubanos en las principales universidades de los Estados Unidos, organizan las primeras elecciones municipales y organizan las primeras las elecciones al Congreso Constituyente. O sea, en Cuba se tiene el primer Congreso Constituyente en Cuba, se instala en 1901. Ese es el Congreso Constituyente que acompaña la elección presidencial de quien será el primer presidente
de Cuba, Tomás Estrada Palma, que había sido un compañero de Martí en la emigración de Nueva York y que había quedado después de la muerte de Martí como el presidente del Partido Revolucionario Cubano, que era la organización que apoyaba la guerra. Así comienza en 1902, es la República Cubana. Ahora, decíamos al principio que es una república que no tiene una soberanía plena. Y lo que sucede es que los Estados Unidos, durante los 4 años de intervención, intentan convencer a los principales líderes cubanos y peninsulares. Ustedes saben que se quedaron muchos españoles en Cuba y después la población española además comienza a crecer en las primeras décadas del siglo XX. Así que los españoles, aunque ya no gobernaban, seguían contando, ¿verdad? Porque tenían poder económico, eran piezas claves, digamos, del juego. Entonces, los Estados Unidos tratan de convencer a españoles y a criollos de la anexión y no pueden. O sea, no tienen respaldo ni de criollos ni de españoles para incorporar a Cuba a los Estados Unidos. O sea, lo que surge es una fórmula intermedia por la cual Cuba no se convierte en un estado anexo a los Estados Unidos, un estado de la Federación Norteamericana, pero sí una república con una soberanía limitada. ¿Cómo se manifestaba eso? Bueno, por medio de una enmienda que se agrega a la Constitución cubana de 1901, que se conoce como la enmienda Platt, porque es una enmienda propuesta por un senador norteamericano de apellido Platt, Orville Platt, P-L-A-T-T. Y esa enmienda lo que establece es que los Estados Unidos tienen derecho a intervenir en Cuba en caso de guerra civil, desorden, caos, sublevaciones, pero además que tienen derecho a establecer bases navales y cañoneras en el territorio de Cuba. Entonces, esa es la enmienda Platt, y eso es lo que establece que la soberanía cubana no sea una soberanía plena, porque la enmienda Platt funciona dentro de la Constitución. Es decir, los gobiernos cubanos tienen que funcionar sabiendo que los Estados Unidos pueden intervenir en cualquier momento. Y eso sucede varias veces durante los primeros 30 años de la República Cubana. En 1906, por ejemplo, cuando el presidente saliente, Tomás Estrada Palma, quiere reelegirse, se estalla una guerra civil entre caudillos que se oponen a la reelección de Estrada Palma. Y cuando Estrada Palma ve que se levantan las tropas de las villas en contra de su reelección, lo primero que hace es escribir a Teddy Roosevelt, el presidente de los Estados Unidos, pidiéndole una intervención. Y entonces viene la segunda intervención, que es de 1906 a 1909. Después hay una nueva intervención en 1912, cuando una guerra racial entre generales y coroneles de raza blanca o de raza negra en Cuba. Hay otra nueva intervención en 1918. Así que hay múltiples intervenciones que se producen por esta enmienda Platt y por la coyuntura de guerra civil en Cuba. Así que decimos que, bueno, que la independencia de Cuba triunfa un siglo después que en América Latina, pero no triunfa plenamente, ¿verdad? No se logra una soberanía plena. Y eso es muy importante para entender la historia política de Cuba después, ¿verdad? La enmienda Platt se deroga en 1934, es decir, 32 años después de establecida. Empieza a funcionar en 1901, aunque constitucionalmente en 1902, y dura hasta 1934, y produce la derogación de la enmienda Platt, la produce una primera revolución que hay en Cuba en 1933, que es un poco el punto de partida de la segunda revolución, la que habrá después, la de los años 50, que encabeza Fidel Castro. Pero aunque la enmienda Platt se había abolido en 1934, Cuba siguió experimentando un alto grado de dependencia económica y política de los Estados Unidos durante los años 40 y los años 50. Así que el nacionalismo de los cubanos frente a la injerencia norteamericana se vuelve un valor fundamental que explica las dos revoluciones, la de 1933 y la de 1959. El valor fundamental, el valor político en términos de cultura política de la revolución que encabeza Fidel Castro es el nacionalismo. Es una revolución en contra de la dependencia excesiva, económica y política de los Estados Unidos y de la injerencia de los Estados Unidos en los asuntos
de Cuba, ¿verdad? Y yo quería terminar, bueno, esto es lo fundamental que quería compartir con ustedes, es una breve historia política, ¿no?, de todo esto en el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, y después dejar, no sé si tienen la costumbre de tener un intercambio después con el público, ¿no? Sí, así que entonces tenemos un tiempo, pero yo quería terminar para ilustrar este valor del nacionalismo en la cultura política cubana del siglo XX, un nacionalismo que está motivado por esta larga historia de dependencia que tuvo la isla, primero de España durante todo el siglo XIX y después de los Estados Unidos durante toda la mitad del XX, y podríamos agregar después de la Unión Soviética en la época socialista y así seguir hasta los últimos años. Pero bueno, quería agregar un poema escrito por el poeta Bonifacio Birne, que es uno de los intelectuales que acompaña a Martí en su emigración en Nueva York en contra, para hacer la guerra en contra de España, y es el poema que él escribe cuando él regresa a Cuba después de 1898 y ve en el morro de La Habana la bandera de los Estados Unidos. Entonces la experiencia de Birne se puede extender a la mayoría de esos cubanos emigrantes que hicieron la revolución desde el exterior y que regresaron, porque todos, la gran mayoría de los emigrantes cubanos, que ustedes saben, eran cientos. Bueno, en Tampa y Cayo Hueso se calculan unos 20.000 cubanos en las zonas tabaqueras, pero en Mérida había cientos de cubanos y en Nueva York también. Bueno, la gran mayoría de todos esos emigrantes regresaron, pero regresan a un país que no es soberano, no es un país independiente por el cual ellos lucharon, sino regresan a un país que está tomado por los Estados Unidos. Y este poema, con el que termino, se llama Mi Bandera. En las escuelas públicas cubanas se enseñaba y los niños se las aprendían de memoria durante las primeras décadas de la República, o sea, durante las primeras décadas del siglo XX. Y yo creo que mucho del nacionalismo que vemos en la generación de Fidel Castro sale de aquí, porque Fidel Castro pertenece a una generación que aprendió de memoria este poema. Hay un comandante importante de la Revolución que en varios discursos del año 59 los recitaba de memoria, que es Camilo Cienfuegos, el que desapareció a finales del año 59. Y el poema dice así: al volver de distante ribera, con el alma enlutada y sombría, afanoso busqué mi bandera, y otra he visto, además de la mía. ¿Dónde está mi bandera cubana, la bandera más bella que existe? Desde el buque la vi esta mañana, y no he visto una cosa más triste. Con la fe de las almas austeras, hoy sostengo con honda energía que no deben flotar dos banderas donde basta con una, la mía. En los campos que hoy son un osario, vio a los bravos batiéndose juntos, y ella ha sido el honroso sudario de los pobres guerreros difuntos. Orgullosa lució en la pelea, sin pueril y romántico alarde, al cubano que en ella no crea, se le debe azotar por cobarde. En el fondo de oscuras prisiones no escuchó ni la queja más leve, y sus huellas en otras regiones son letreros de luz en la nieve. ¿No la veis? Mi bandera es aquella que no ha sido jamás mercenaria, y en la cual resplandece una estrella con más luz cuanto más solitaria. Del destierro en el alma la traje, entre tantos recuerdos dispersos, y he sabido rendirle homenaje al hacerla flotar en mis versos. Aunque lánguida y triste tremola, mi ambición es que el sol, con su lumbre, la ilumine a ella sola, en el llano, en el mar y en la cumbre. Si deshecha en menudos pedazos, llega a ser mi bandera algún día, nuestros muertos, alzando los brazos, la sabrán defender todavía. Gracias.